país sufrió una descomposición política, así lo denomino yo, sufrió una descomposición política en donde la militancia se entremezcló, o sea, las militancias, por decirla en plural, porque son de diferentes partidos, se entremezclaron, los ideales se perdieron, los principios morales partidistas se perdieron también, con algunas pequeñas excepciones, y como bien dice usted, doctor, predominaron los intereses comerciales, económicos y personales de ciertos personajes y grupos, que son precisamente los que en determinado momento yo observo que se tuvieron que poner de acuerdo para que no se les salga de las manos. Porque si no se volvería o se hubiera vuelto un desastre, como creo que sucedió en la sucesión anterior. Y es así como entran morenistas, priistas, perredistas, panistas, de todos los partidos políticos. Parece que se sentaron a la mesa como una cena de negros a discutir, a pelear y a ponerse de acuerdo y a repartirse el pastel. Se ríe, doctor. Me río porque hay algo de esto que tú dices, sí, se ve, no es un invento, ¿no? No, claro.